Pero ya todo el rato está ahí, yo estoy acá. Ya ven que voy a estar grabando. Esta mañana a las 7 de la mañana se retomó la actividad, de continuar con el relleno de este paso, como yo te decía, ves que es realmente extenso, profundo, y bueno, se restableció a las 11 y media de la mañana. Podemos dimos la buena noticia, una alegría, que es el paso internacional, porque esto viene a Chile por la ruta 52, quedó subsanado el tema. Por ahora el cruce es de una mano, uno por vez, pero está habilitado, digamos. Cuando muchos creían que esto iba a demorar 3-4 días, prácticamente en un día lo tuvimos ya habilitado, en menos de un día. Así que se trabajó intensamente, vialidad, todos los elementos. Sin nada, sin ganado, sin casa, sin vivienda, sin sembradíos, nada, para plantas frutales, nada. El tiempo no pintaba de llover, nada, empezó a oscurecer la tarde y empezó a tronar, a formarse nubes, pero fue así un momento de que sí. De un momento a otro. Sí, y que nos pilló así. Y acá nosotros vivimos de la agricultura y del ganado. Y ahora quedamos sin nada. De mi familia, estaba mi padre, mi madre y tres sobrinos, y que yo soy su hija, y después mi hermano y su señora. Sí, se perdió, fue toda la parte del ganado que se llevó todo el río. ¿Cuánto eran cabras? Cabritas, ovejitas y chivitos que levantamos cría este año. ¿Cuántas y 200 cabezas, animalitos, 200. Todo perdido. ¿Y ahora cómo van a hacer? Ahora todo va a empezar de nuevo, poner fuerza y empezar todo de nuevo.